Hola chica, espero estén muy bien. Bueno, el día de hoy voy a hacerles el video de esta puntada de la hoja que tengo aquí. Yo a esta hoja le llamo hoja ilusión. Bueno, así la llamo yo para que se me haga más fácil a mí recordar lo que es esta puntada. Y ahora se las voy a compartir cómo es que yo la trabajé. Voy a usar en un muestrario o un... En mi caso, aquí va a ser un tortillero. Vamos a pasar a hacer lo que es la puntada de la hoja, ¿ok? Mira, aquí yo tengo este tortillero que está aquí, este de aquí. Y tiene la hoja más o menos similar a la hoja que tiene esta mata, estas hojas que son de un girasol. Más o menos tiene la misma horma esta hoja, es un poquito más grande que la que tiene mi camino de mesa, pero esta me sirve porque está un poquito más ancha, entonces es más fácil trabajarla. Entonces, en hebra sencilla, ok, yo trabajé en hebra sencilla. Si tú la quieres hacer en hebra doble, también la puedes hacer. Vamos a empezar, yo ya tengo fija mi hebra aquí. Entonces voy a empezar haciendo todo el contorno de mi hoja, pero antes que nada quiero aclararles un pequeño detalle. A la hoja, si tú tienes una hoja de más o menos de esta misma figura, le vas a hacer con un lapicero o un lápiz, vas a dejar de aquí del contorno de la hoja hacia adentro un espacio aproximadamente como de 1 centímetro y vas a volver a formar siguiendo el diseño de tu hoja. Otra, como si hicieras otra hoja en medio, ¿ok? Esta parte de aquí, así. Ya que ya lo tengas, vas a hacer puntada de cadena, todo lo que es el contorno de tu hoja, todo, todo con puntada de cadena. Yo lo voy a hacer en hebra sencilla. ¿Cuál es la puntada de cadena? Bueno, es esta. Pasas tu hebra hacia abajo y sales en medio de lo que es tu hebra, ¿sí? Mira, ahí. Pasas y tu hebra sale en medio. Esa es puntada de cadena. Entras en medio de la cadena que ya formaste y vuelves a dar otro pellizco a la tela y vuelves a salir en medio. Y así vas a ir haciendo todo el contorno de lo que es la hoja, con puntada de cadena, con puntadas muy pequeñas, no muy grandes, todo el contorno. Una vez que yo termine de hacer el contorno, regreso. Terminar de hacer el contorno significa que llegues hasta donde empezaste por primera vez, ¿ok? Una vez que ya terminé, ahora me voy a la línea que formé en la parte del centro. Esta línea la vamos a hacer igual, de la misma manera, haciendo puntada de cadena para formar esto de aquí del centro. Con el mismo color, ¿ok? Y igual, haciendo las puntadas pequeñas, no muy grandes. Y en hebra sencilla estoy trabajando yo. Tú lo puedes hacer en hebra doble si tú gustas, ¿ok? Entonces, como vuelvo y te repito, esta hoja yo le puse el nombre de hoja ilusión. Así le llamo yo porque se me hace más fácil acordarme del nombre y para yo después llevarla yo a cabo. Yo la he llevado a cabo en otros diseños. Aquí yo la llevé a cabo en un tallo de un girasol. Y entonces estoy aprovechando esta hoja para hacerles como yo la trabajé. Entonces voy a terminar de delinearle toda esta línea que yo formé en puntada de cadena y ahorita regreso. Una vez que ya tienes el contorno también de aquí de la parte de adentro, vamos a hacer con el mismo color líneas. Mira, voy a hacer una línea en medio. Sí, ahí está mi línea. Ahora me voy hacia un ladito, dejando un espacio aproximadamente como de 1 centímetro de acá hacia acá. Y me voy otra vez al centro. Y fijo. Vuelvo a salir ahí a un ladito. Y otra vez dejo un espacio de esta línea hacia acá abajo como de 1 centímetro. Y fijo. Otra vez bajo un espacio como de 1 centímetro y me regreso al centro. De la misma manera que estoy haciendo estas líneas, vas a hacer las de acá, de este lado, ¿ok? Entonces vuelvo a salir otra vez aquí y
dejo mi espacio de esta, la última línea que formé, hacia abajo de un centímetro. Ahí está. Y aquí me tocaría hacer la última, dejando igual un espacio aproximado como de un centímetro. Sí, aquí. Y regreso al centro. Y ahora voy a formar las mismas líneas que formé aquí, las voy a formar de este lado. Y te quedará así, mira. En total son 12 hebras que metí aquí, mira. Esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 líneas, 12 hebras que metí ahí. Ahora, aquí, en estas líneas, vamos a irlas envolviendo así, de forma cruzada, como si estuviéramos trabajando en petatillo, pero de dos en dos. Esta que tengo aquí, esta pequeña, y esta de aquí. Entonces paso por abajo, me regreso y paso por abajo hasta irlas envolviendo por como 10 veces. Mira, así, me regreso, tratando de que me quede, pero sin apretar demasiado. Un poco suelto, ni muy suelto, ni muy apretado. Ok, así. Así, mira, me regreso, paso por abajo de las líneas como si estuviera haciendo un petatillo en estas dos hebras. De dos en dos se va a trabajar, ¿sí? Mira, así. Ahí está. Aproximadamente como unas 10 veces. 10, 12 veces. Que te quede más o menos el alto como de un centímetro. Ahí está, mira. Ahí ya envolví mis hebras. Me paso a la segunda, que es esta, agarrando esta y esta, haciendo lo mismo. Voy a pasar y voy a volver a hacer la misma cantidad de veces, unas 10 veces. 10, 11 o 12 veces, ¿ok? Mira, así. Ahí está, ahí estoy como envolviendo, abrazando, ¿verdad? Entonces, así. En hebra sencilla estoy trabajando, vuelvo y repito, en hebra sencilla estoy trabajando otra vez. Con el mismo color puedes usar un hilo liso, un hilo matizado o puedes hacerlo en dos colores si tú quieres, dos colores lisos. Puedes hacer el contorno de un color y este paso en otro color. Ya es decisión tuya, queda bien bonita también trabajada de esa manera. Entonces, así. Cada una de estas líneas, así. Paso. Y ahora me paso a la siguiente línea, que es esta de aquí. ¿Sí? Vuelvo a hacer lo mismo. Unas 10, 12 veces. Así. Sigo trabajando. Me paso a la siguiente grupo de líneas. Ya sabes, sin apretar demasiado porque no queremos que nuestras líneas se junten. Sigo, mira, ya estoy en la siguiente, ya llevo como quien dice, este va a ser mi cuarto motivo. Y así voy a trabajar, ¿ok? Llegué aquí, ahora me toca la siguiente línea de acá arriba. ¿Sí? Así. Haciendo lo mismo. Sin apretar demasiado. Trabajando, haciendo lo mismo, mira, aquí ya voy en las dos líneas de aquí de en medio hacia la punta, haciendo lo mismo, envolviendo las hebras. Cuando llegues a la punta vas a ir hacia abajo haciendo lo mismo que hiciste aquí, que te coincidan los motivos. Este te tiene que coincidir con este. Este que vas a formar con este de aquí con este de acá con este y el último con el último de abajo, ¿ok? Para pasarte hacia abajo, te vas a pasar por en medio de las hebras donde envolviste, ¿sí? Mira, ahí va mi aguja por en medio, así, sin jalar demasiado para que no se te junten. Mira, ahí ya pasé y voy a empezar a envolver las siguientes líneas de aquí, que son estas. Como aquí la línea llega simplemente hasta acá, me voy a agarrar de las cadenas, ¿ok? Mira aquí, agarrando una de las cadenas. Y voy a empezar a trabajar, a envolver, ¿sí? Fácil, muy facilito, muy sencillo, hasta que termines hasta acá abajo.
Una vez que ya termine, se ve así, mira. Ahora, estas vas a salir aquí en el centro, aquí, en esta parte de aquí, y simplemente vas a ir envolviendo estas líneas de aquí del centro sin apretar demasiado. Simplemente vamos a ir envolviendo un poco. Mira, así. Envolviéndolas muy suavemente, haciéndolas que se junten un poco, ¿ok? Ahí, así, un poco más, ahora esta la dejo y me paso, cuando ya te vayas acercando al motivo, te vas subiendo en escalón, mira, esta ya, ya no la estoy envolviendo la que sigue. Las mismas líneas te van a ir guiando hasta donde puedes jalar, o sea, puedes envolver. ¿Ok? Así. Muy suavemente, con el mismo color. Todo es con el mismo color. Aquí. Ahí. Ok, esta ya no. Ahora sigo la de arriba. Dejo una, otra vez. Como si estuvieras haciendo un ramillete de flores envolviendo todas las puntas, todos los tallos de la flor. Dejas esta, ya me paso a la que sigue. Te vas a ir recorriendo solamente hasta donde tú sientas que ya es suficiente. Sueltas esa hebra y sigues envolviendo las demás. Así. Hasta ahí. Esa ya la dejo y sigo hacia arriba. Envolviendo todo este centro, ¿ok? Mira cómo se ve. Mira cómo se ve al momento que terminas de envolver. Así. Ahora, te vas a regresar a este espacio de aquí. Voy a fijar mi hebra aquí. Con mucho cuidado. Y voy a salir aquí. Aquí en el centro, ¿sí? Aquí. Ahora, aquí, en esta parte de aquí, vamos a hacer lo que sigue. Voy a pasar agarrando estas hebras de la cadena, el contorno que formé, y voy a dar un pellizco en medio, un pequeño pellizquito en medio de lo que es mi espacio, así, ¿sí? Pero entrando de, vamos a suponer, derecha a izquierda. Ahora, ya que di el pellizco en medio, me voy hacia acá y fijo, ¿sí? Ahí. Salgo más arriba, dejando un espacio como medio centímetro entre la puntada, entre una y otra. Aquí se enredó, ya salió. Y otra vez, voy a hacer lo mismo. Ahora, está mi hebra acá arriba. Entonces, entro aquí en medio, en la parte de en medio, doy un pellizco y fijo del otro lado. Ahora me voy otra vez, dejo un espacio aproximadamente como de medio centímetro entre cada una de estas líneas donde fijé, y otra vez. Ahora voy de aquí hacia arriba, doy un pellizco, un pequeño pellizquito en medio. Ahí. Y fijo de este lado, aquí, dejando igual un espacio. Ahora, salgo otra vez más arribita y otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Doy un pequeño pellizco aquí en medio del espacio que dejé sin trabajar, un pequeñísimo espacio, ahí. Paso mi hebra por abajo de la aguja, saco. Y ahora fijo de este lado. Ahí. Así voy a ir formando toda esta orilla de aquí. Haciendo lo mismo. Con puntadas muy sencillas y muy leves. ¿Ok? Si no quieres hacerlo así, te voy a enseñar la otra manera cómo lo puedes hacer. La otra manera en que puedes hacer esta parte de aquí es la siguiente. Das el pequeño pellizco en la primera nada más, en esta de aquí, y pasas por abajo de estas hebras que ya tienes formadas de la primer puntada, pasas por abajo, ¿sí? Abrazando las dos y
fijas así, como si fueses juntando tus hebras, así. Fijo que este lado, me voy, dejo un espacio, mira, así. Y ahora entro, abrazo por acá arriba, de aquí entro abrazando las dos hebras que dejé, estas dos. Mira, acomodo y acerco un poquito más mi cámara, mira. Aquí, paso por abajo de estas dos hebras, así, como si estuviera envolviendo, jalo. Y queda una hebra en el centro, mira. Si jalo, queda una hebra en el centro. Fijo al otro lado, aquí. Salgo un poquitito más arriba, casi nada, porque aquí voy a dar la vuelta ya. Esta puntada se hace veces en tallos, ¿ok? Entonces entro aquí, abrazando tanto la hebra de abajo, esta de aquí con la de arriba, sin agarrar las cadenas, solamente las hebras que estoy trabajando en medio, ¿ok? Estas dos, tuerces y jalas y fijas, clavando a la tela, mira, clavas a la tela, sales más arribita, dejando un espacio aproximadamente como de medio centímetro. Entonces de aquí entro, de aquí hasta de aquí abajo de estas líneas que fue que estoy formando, abrazo y fijo de este lado, ¿sí? Se va formando en el centro como una línea. Ok, aquí se me hace un nudito, aquí salgo un poquito más arribita, casi nada porque aquí estoy dando la vuelta, ok. Entonces paso por abajo, mira, por abajo de las líneas. En esta entro hacia arriba, en la otra entro hacia abajo, así, mira, ahí va pasando mi hebra, envuelvo y jalo y fijo, ¿sí? Ahí, ahí fijo. Y si pones cuidado, aquí en el centro se va formando una línea, mira, aquí, esta de aquí. Así voy a trabajar todo lo que es esta línea que dejé de espacios. Ahora salgo aquí. ¿Sí? Ahora entro de aquí, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Jalo. Y queda así. ¿Sí? Salgo más arriba, dejando un espacio. Ahora me toca de entrar de abajo hacia arriba. Como si estuviera abrazando estas líneas, jalo y fijo. Así voy a hacer todo este contorno, todo el contorno de este espacio, de los contornos de aquí, todo este espacio hasta la punta. Cuando termines en la punta, te vas a regresar hasta la parte de aquí abajo y vas a volver a empezar otra vez hacia arriba. Mira, aquí ya regresé y hago lo mismo. Aquí como ya está la línea fijada, ya nada más paso por abajo. Mira, abajo, envuelvo y cruzo y fijo hacia acá. Mira, ahí. Salgo un poquito más arriba, dejando un pequeño espacio. Y hago lo mismo, ahora me toca entrar de abajo hacia arriba, mira, pasando, mira, acomodo, pasando por abajo de estas dos líneas que voy formando, abrazándolas y cruzo. Al momento que jalas y cruzas, en medio se forma como una especie de cadena, una especie de línea, fijo más arriba, y ahora me toca entrar de acá arriba hacia abajo. Sí, mira, ahí, jalo y fijo. Esta puntada a veces las llevamos a cabo en lo que son guías. Se parece mucho a la puntada de mosca, ¿sí? Así, mira. Ahora, aquí entré, abrazo, entro de abajo hacia arriba. Mira, así, y fijo.
De esta última manera, como se hace esta línea de aquí, me gusta más. Queda un poquito más bonita porque queda un filito en medio. Y de la primera manera, como te estaba enseñando, también la puedes hacer si se te hace un poco más fácil, ¿ok? Entonces, así queda lo que es mi hoja ilusión. Y así se ve en lo que es mi mata de mi girasol. En el otro video les enseño la puntada de lo que son las flores. Bye, chicas.